Hola jóvenes, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. En el siguiente video voy a mostrar cómo descargar el software que vamos a utilizar desde ahora en adelante hasta el final de la asignatura, el cual lleva por nombre FluidSim 4.5. Bueno, ingresamos a la unidad 2 de la asignatura, le damos clic al enlace, nos redirige a esta página y le colocamos descargar de todos modos. ¿Ya? Nos va a descargar un archivo con ese nombre y comprimido, formato RAR. ¿Ya? Yo ya lo tengo descargado, entonces no voy a volver a descargarlo. Y una vez descargado, el archivo aparece así. Bueno, aparece comprimido, yo le coloco descomprimir, ¿ya? Y una vez que esté descomprimido, nos aparecen estas dos carpetas. ¿Ya? Este es para el crack y vamos a instalar el de neumática. Y aquí están las instrucciones. ¿Ya? Copia los archivos en el directorio de instalación y listo. Entonces, estos dos archivos hay que copiarlos en el siguiente directorio. Aquí está el programa. Entonces, este es el crack. Desde aquí ejecutamos el setup. Este setup nos va a preguntar si FluidSim. Actualizar. Ah, me da otras opciones, ya está instalado. ¿Ya? Voy a ver si me da las mismas opciones. Usted le pone siguiente. Ah, no, no muestra lo mismo. A ver, a ver, a ver. Bueno, ustedes intenten ahí, les va a dar otras opciones. Y después cuando le colocan instalar, ¿ya? No abran la aplicación y cuando esté instalado, ¿ya? Ustedes vayan a este, neumática, copien estos dos archivos, copiar, y luego tienen que dirigirse a donde fue instalado el equipo, el programa. Generalmente se instala aquí, archivos de programa, didactic, aquí y luego en BIM. Y aquí pegan los archivos que acabamos de copiar. Y ahí el programa ya queda operativo, ¿ya? Bueno, si tienen dudas lo podemos ver en la clase. Descárguenlo, traigan sus computadores y podemos ir viendo esas dudas en la clase. Ahora les voy a mostrar brevemente cómo se utiliza el programa una vez que ya esté instalado. Colocamos nuevo. Aquí, archivo nuevo. ¿Ya? No, en blanco. Y luego tenemos que empezar a insertar elementos. El circuito más fácil y sencillo, colocamos aire comprimido, colocamos un actuador simple efecto y colocamos una válvula, la más sencilla, una 3-2. ¿Ya? Si se dan cuenta, la válvula no tiene ningún accionamiento. Le hago doble clic sobre la válvula y me dice el lado izquierdo. ¿Cómo lo voy a accionar? Fuerza muscular, con un final de un rodillo. ¿Ya? O nosotros vamos a colocar eléctrico. Y ahí agrego el símbolo. Y el regreso que sea muelle. Y ahí está el signo. ¿Ya? Si yo quisiera colocar que el regreso fuera por solenoide, lo coloco ahí. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Por mientras, vamos a ver solamente este ejemplo muy sencillo. ¿Ya? Ahí está configurado. El movimiento de la válvula va a ser por un solenoide. ¿Ya? Y el regreso va a ser por resorte. Aceptar. ¿Ya? Está ahí. Entonces luego conectamos ese terminal con ese, el 1 con la alimentación. Yo puedo moverla ahí. Y aquí le doy clic derecho, perdón, doble clic izquierdo y me dice qué conexión. Yo le digo que un escape. Aceptar. ¿Ya? Ahí está el circuito neumático. ¿Ya? Si le doy play, funciona. ¿Ya? Con este comando desde arriba, ¿ya? Stop y play. Cuando le doy play, me simula el flujo de aire y ahí no puedo agregar más de esto, ¿ya? Me deshabilita editar los comandos. Sí puedo probar. Ah, sí, funciona esto, ¿ya? Pero la idea de esto es que funcione con la lógica eléctrica. Entonces, tenemos que agregar componentes eléctricos. Lo primero, agregar 0 volt. 24 volts. ¿Sí? 0 volt, 24 volts.
Vamos a agregar también una luz para ver que esté energizado el circuito, ¿no? Este es un indicador lumínico solamente. Y vamos a agregar un solenoide. Vamos a enlazar este solenoide con este solenoide, ¿ya? Y me faltaría el interruptor accionado manualmente, que vamos a colocar este. Entonces, ordeno aquí estas piezas. ¿Ya? Estos componentes, mejor dicho, y luego conecto este con este y este. Aprieto el botón y cuando me cambie el símbolo ahí, suelto el botón. ¿Ya? Y aquí igual. Cuando me cambie el símbolo, suelto. Clic izquierdo, suelto ahí. Y me enlazo todo. ¿Ya? Entonces ahora yo le pongo simular y yo debería. Ah, perdón. Faltó conectar este aquí. ¿Ya? Si yo le pongo simular, aquí tenemos paso del 0 a 24 volts. Y acá, con el interruptor, yo energizo esta línea secundaria. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no le di la propiedad o no le di la marca al solenoide. Tengo que hacer doble clic y ponerle S1. ¿Ya? Y este S1 va a estar enlazado con este. Entonces, cuando se pone verde, le hago clic, doble clic y le pongo S1 también. Aceptar. Y si ahora le doy play, vamos a ver que cuando cierro el circuito, ¿qué estoy haciendo aquí? Al presionar este interruptor, yo estoy cerrando el circuito. Y con eso estoy energizando este solenoide. Entonces, cuando energizo aquí, me mando una señal eléctrica a este para que me lo cambie de posición. ¿Ya? Bueno, yo lo puedo actuar directamente para ver cómo se comporta. ¿Ya? Pero lo ideal es esto. Esto que estamos haciendo aquí abajo es lo que nosotros posteriormente vamos a hacer en el panel electroneumático y electrohidráulico. Entonces, esta lógica es la que hay que empezar a practicar. ¿Ya? Este es el circuito más sencillo. ¿Ya? Después, más adelante, vamos a ver otros circuitos más. Por ejemplo, a ver, circuito 6. ¿Ya? A ver, uno más sencillo. El circuito 3, a ver. Aquí me abrió otro circuito. Si le pongo play, similar al anterior, ¿cuál es la diferencia? El anterior era un cilindro simple efecto y una válvula 3-2, solenoide resorte. En el caso de este, es un circuito doble efecto, una válvula 5-2, también solenoide resorte. Y yo le doy play y cierro el circuito. Ustedes pueden ver aquí. Mientras yo presiono el pulsador, se cambia de posición. ¿Ya? Y de ahí cierro. Entonces ahí podrían armar este circuito ustedes, buscar en los elementos de neumática estos componentes y practicar. ¿Ya? También podrían practicar, pueden pausar el video y anotar los componentes. ¿Ya? Mire, cuando yo minimizo, se me va todo aquí abajo. Aquí queda todo minimizado. Entonces, abro esa. No, esa no era. ¿Ya? Déjenlo generalmente así. En el lado derecho. A ver, este es uno, ese es el otro. Y este lo tomo y lo dejo aquí en el izquierdo. En el lado izquierdo siempre es bueno tenerlo. Bien, aquí tengo el circuito S. Abramos otro circuito. A ver, el circuito 2, 3, el 4. ¿Ya? Para que ustedes puedan ir practicando. ¿Ya? Aquí vamos a enclavar con un relé. ¿Ya? Después vamos a ir explicando eso durante la clase. Pero si les pongo la simulación, yo aquí aprieto una vez y el relé que tengo aquí, estoy energizando directamente el solenoide, como en los otros casos, ¿eh? Se da cuenta que aquí yo energizo el solenoide. En cambio, aquí estoy energizando un relé. Energizo el relé y el relé, ¿qué hace? Me manda la señal a este interruptor y me cierra el circuito. Y eso permite que se active el solenoide. Yo no lo puedo activar directamente. ¿Ya? Lo activo desde acá. Entonces, cuando yo cierro aquí el circuito eléctrico, me activa un relé y ese relé me cierra este circuito, este interruptor.
y luego envía para acá. ¿Ya? Estos interruptores que están aquí, este que usted ve aquí, este que dice K1, es el que aparece aquí. Este. ¿Ya? Y este que está aquí es este. Por si acaso. ¿Ya? Al momento de hacer el circuito. Y este K1 es un relé. Este. Este es el K1. Y el solenoide, este S1 es este. ¿Ya? Para que puedan ir avanzando y probando distintos circuitos. ¿Ya? Después vamos a llegar a un momento en el que hagamos un circuito como el que se ve. A ver uno más sencillo. ¿Ya? A ver este. Aquí tenemos dos cilindros doble efecto con finales de carrera. Y si yo le pongo play y cierro el circuito. ¿No? Se va repitiendo la secuencia a más, de más, a menos, menos. ¿No? Y si yo abro aquí, esto es una parada de emergencia. Si yo abro, me corta todo el circuito. Mi circuito de auto. Ahora después paso con el uso de los relés. Otro tipo de circuito que podríamos ver también es esto. Este, la secuencia es a más, de más, a menos, de más, de menos, de menos. Y si yo le doy play, ¿ya? Distintas formas de hacer todo esto. ¿Ya? Vamos a irlo viendo en la clase, no se preocupen por eso. Les muestro esto para que vean las capacidades del programa y se den cuenta que aquí podemos hacer secuencias que podíamos hacer en el neumático de las señales para que las válvulas cambien de posición sean por una señal neumática. Son señales eléctricas. Ya. Bueno, jóvenes, espero que les sirva, puedan instalar el programa y puedan empezar a preparar estos diagramas, estos circuitos, y luego, una vez que ustedes logren hacer esto, es lo que vamos a conectar en el panel electroneumático, ¿ya? Y en el electrohidráulico también. Eso, que estén muy bien. Cualquier duda en la clase, por favor. Saludos.